La muerte de dos jóvenes hondureños conmocionó a la población de la caravana de migrantes la mañana del 19 de diciembre, cuando sus cuerpos fueron encontrados con signos de violencia. La tarde de hoy el medio La Silla Rota dio a conocer la detención de un grupo criminal causante de la muerte de los adolescentes. Los hechos fueron revelados por el subprocurador de Justicia de Baja California, Jorge Alberto Álvarez, quien contó que los tres implicados en el caso revelaron su culpabilidad. Según Álvarez, los jóvenes fueron seducidos por una mujer, quien les ofreció favores sexuales de forma gratuita, con la única condición de que la acompañaran al lugar donde sostendrían el encuentro. La mujer, de la cual no reveló identidad, llevó a los muchachos a un cuarto donde los encerró y amagó para robarles sus pertenencias en compañía de dos cómplices. Durante el atraco las víctimas fueron golpeadas. La mujer aceptó que no querían matarlos, sin embargo, uno de sus cómplices consumió cristal y perdió el control provocando la brutal muerte de los adolescentes. El hombre asfixió a uno de ellos, mientras que al otro le dio muerte apuñalándolo. La Procuraduría General de Justicia de Baja California levantó la carpeta de investigación para esclarecer el caso de los jóvenes y dar con los familiares de las víctimas para la recuperación de los cadáveres. La identidad de las víctimas no ha sido revelada, lo único que se sabe es que eran menores de edad. Con información de La Silla Rota y Expansión, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios powered by Facebook Comments.